Hoy estoy acá porque de la Federación Gaucha les interesa que se reconozca un poco la gente que está haciendo un esfuerzo por la tradición y por todo ello, y bueno, y por eso fui invitado por ellos, pero yo me dedico a los caballos de polo, a considerarlos como deportistas a los que se dedican a los caballos, y bueno, y de esa manera fomentar algo que es muy sano y sirve, y así se hizo nuestra patria, a caballo. Walter nos da muchísimo un empuje muy bueno, y la verdad, si no fuese por él también no existirían estos agasajos. Y él, la verdad, que es un motor muy importante para la Federación Gaucha. Bueno, mi último logro fue salir campeona, primer puesto por la sumatoria de puntos en un campeonato que es destrezas libres, es la categoría libres, donde se llevó a cabo durante 5 fechas en el año. Arranca en junio aproximadamente y se termina a fin de año. Sí, en la categoría libre les gané a todos los hombres. Sí. Es algo que me apasiona desde chica. Siempre me gustó los caballos y nunca me bajé. Siempre estuve y entrené y todo para llegar también a donde estoy. Me recibieron muy bien, me aceptaron muy bien en la agrupación en donde estoy. Habían 2 mujeres más en ese momento y seguimos las 3 juntas. Así que la verdad que era, en ese momento era la única agrupación donde habían mujeres. También por eso me animé. Así que nada, re bien. Por lo menos me siento bien y no me costó sumarme. Por ahí cuesta, porque a veces existe todavía lo que es el tipo machismo, por decirlo muy medio mal. Pero sí, cuesta. En este campeonato me costó, hubieron algunos errores, pero sé solucionar.